Hola, bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Hoy día es 19 de septiembre del año 2022 y del curso de procesos químicos. Vamos a continuar. En realidad, hoy día vamos a ya a hacer un repaso de los temas que hemos terminado, ¿no? La semana anterior. No se olviden que iniciamos con lo que es el balance de ecuaciones, ¿no? Mediante lo que es los sistemas de procesos, los sistemas de lineales, y con la ayuda de una aplicación que les he mencionado, ¿no? Luego continuamos con lo que es el análisis de generación y consumo, ¿no? Con los ejemplos icónicos de Leblon y Solvay, ¿no? Y continuamos luego con la eficiencia del proceso. Y continuamos además con lo que es el análisis económico, ¿no? Vamos hoy día a aplicar toda esta teoría, ¿no? A la resolución de un problema muy interesante, el que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Este problema, pues, es la obtención de lo que es un plástico que es el ácido adipico, es un plástico orgánico, así llamarlo, porque procede de la fructosa, ¿no? La fructosa es un compuesto, digamos, orgánico, ¿no? Procedente de lo que es los azúcares, ¿no? Azúcares de la caña, ¿no? Ahí tenemos fructosa. Y esta fructosa, pues, se ve el proceso de la fermentación de la fructosa, nos da, pues, un ácido, el ácido mucónico, que es un ácido intermedio, ¿no? La finalidad no es obtener ácido mucónico, sino es obtener el ácido adípico, ¿no? Entonces, en la primera reacción, nosotros vemos partiendo de la fructosa, ¿no? Tenemos este proceso se llama fermentación, ¿no? Ustedes ya tienen ya alguna noción de lo que es una fermentación. Es una transformación biológica, ¿no? A partir de microorganismos y estos, pues, empiezan a procesar y cambiar algunas moléculas, ¿no? En otras, ¿no? Mediante lo que es el trabajo de tipo biológico natural, ¿no? Entonces, acá en la primera reacción tenemos, pues, partemos de la fructosa y mediante la fermentación obtenemos lo que está acá, que es el ácido mucónico, ¿no? En la primera parte es la fermentación. Luego esta fermentación viene una hidrogenación, ¿no? En la segunda reacción tenemos el ácido mucónico con la hidrogenación vamos a obtener lo que es el ácido adípico, ¿no? Que es un plástico orgánico, ¿ya? No se olviden, actualmente, por ejemplo, acá en Perú está prohibido lo que es el uso de lo que es el tecnopor, ¿no? Y luego, pues, esto es una reacción química que podría servir para, digamos, reemplazar al tecnopor, ¿no? Tenemos un plástico, este plástico es orgánico. Por ser de procedencia orgánica, digamos, es biodegradable, ¿no? Es en la. La característica de este plástico, ¿no? Entonces es un plástico de tipo biodegradable, ¿no? Entonces tenemos estas dos reacciones químicas, ¿no? Una es la fermentación y otra es la hidrogenación del ácido mucónico para obtener finalmente esto, ¿no? Es el producto que queremos obtener, ¿no? Partimos de acá de lo que es la fructosa, que es un azúcar, ¿no? Orgánico, y obtenemos el plástico llamado ácido adípico, ¿no? Entonces, tenemos ahí el punto de partida, el punto inicial, el punto de final, digo, ¿no? Entonces, este problema, ¿no? Tiene cuatro partes. La primera dice, pues, que hay que balancear las ecuaciones utilizando el método de ecuaciones lineales, ¿no? El método que hemos aprendido, ¿no? Para hacer el balanceo correspondiente. El segundo punto nos dice que haga el análisis de generación y consumo del proceso glucosa ácido adípico, ¿no? O sea, hacemos el análisis de generación y consumo con las dos reacciones que tenemos
aquí, ¿no? Las dos reacciones químicas, lo podemos hallar la ecuación neta y por lo tanto de repente se puede optimizar, ¿no? En el cuarto punto nos dice, pues, calcular la economía del proceso para una producción estimada de 5 toneladas por día de ácido adípico, ¿no? Y los precios que nos dan son estos, ¿no? Estos son, pues, precios internacionales. Y es lo que se nos pide, pues, es hacer la economía del proceso, ¿no? ¿Cuánto se está ganando? ¿Cuánto se va a invertir para obtener la ganancia respectiva, ¿no? Entonces, el problema está planteado, ¿no? Entonces, yo pienso que ustedes ya con los conocimientos que ustedes tienen, que hemos discutido, que hemos aprendido en las últimas cuatro clases, deberíamos ya atacar este problema y resolverlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo, pues, nosotros en clase. Para ver cuál es el procedimiento, ya con la finalidad de que ustedes tengan la practicidad en la resolución de de este tipo de problemas y se resuelva pues un problema, digamos un trabajo grupal, ¿no? Un grupal que van a tener que ustedes que presentar como máximo para el 3 de octubre, ¿no? De acá, o sea, de acá a 2 semanas. Entonces, les sugiero que presten bastante atención al procedimiento y también pues para que al final de la clase ustedes saben que tienen que dar su test de asistencia, ¿no? Entonces es un pequeño problemita que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Entonces les sugiero que pongan bastante atención, ¿no? Y cualquier pregunta que tengan pudieran formularla para poder contestarles y responderles y eliminar la duda, ¿no? Ok, entonces, visto el problema, hay que hacerlo por partes. Ustedes saben que tenemos un método que es sistemático, ¿no? Metodológico, ordenado, ¿no? Para que podamos tener ya la respuesta. No hay que hacerlo en forma desordenada, hay que ordenarlo con los cuadros y los pasos que hemos mencionado en clase, ¿no? Entonces, iniciemos entonces la resolución de este problema. ¿No? Primero hacemos el balance de las ecuaciones lineales, las ecuaciones mediante el sistema lineal, ¿no? Utilizamos, empecemos con la línea, con la ecuación número 1, ¿no? Ok, entonces vamos a la ecuación número 1 y acá tenemos pues que la primera ecuación es la ecuación de fermentación, como ustedes ven ahí, ¿no? Y esta ecuación química tiene pues 5 coeficientes, ¿no? Denominados V1 hasta V5, ¿no? Entonces, esto se procede a hacer el cuadro respectivo, ¿no? Eliminamos una variable acá, ¿no? Para tener, pues, el vector V, ¿no? Que nos va a dar los valores en esta columna, ¿no? Entonces, si haciendo que V1 es igual a 1, ¿no? ¿No? En este caso, V1 o menos 1, tenemos acá ya los valores para V2, ¿no? La columna de V2. Y tenemos que, para V2, por ejemplo, acá tenemos solamente dos oxígenos, por lo tanto, carbono e hidrógeno son 0 y 0, ¿no? Y solamente nos queda dos oxígenos, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Para V3, tenemos pues 6 carbonos que están acá, 6 hidrógenos que están acá y 4 oxígenos que están acá, ¿no? Ya está, listo. Para V4, tenemos pues que tenemos un carbono, ¿no? 0 hidrógenos, no hay hidrógenos, y 2 oxígenos, ¿no? Estamos realizando el cuadrito para sacar nuestra ecuación. Para V5, tengo pues que acá es 0 carbonos, 2 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿no? Están acá en la columna respectiva, ¿no? Y la columna B, ¿no? Está pues dado por los valores que hay en el coeficiente 1, ¿no? Que le hemos manifestado como menos 1 o 1. Entonces, C6, acá hay 6 carbonos, ¿no? Acá hay 12 hidrógenos también y 6 oxígeno, ¿no? Que ya está nuestra matriz, este cuadrito que es lo primero que hay que hacer para cuando se trata de balancear una ecuación. Y nuestro sistema de ecuaciones es el que ven ustedes acá, ¿no? El sistema que está acá. Entonces, este es nuestro sistema de ecuaciones que está encerrado con una llave, ¿no? Corresponde a lo que está acá, ¿no?
corresponde 6V3 más V4 más 0V5, ¿no? Igual a 6, ¿no? Y acá lo mismo, 0V2, 6V3, 0V4, 2V5 igual a 12. Este es los números, los coeficientes de nuestra ecuación lineal, ¿no? Ok. Listo, entonces esta es nuestra ecuación. Pero hay un problema, ¿no? Y justamente la resolución de este problema nos dio este accidente, ¿no? Habíamos planteado nosotros una ley, ¿no? En la que decíamos pues que todo sistema de ecuaciones lineales es soluble, o sea, es fácil dar o es posible dar resolución siempre y cuando el número de ecuaciones sea igual al número de variables, ¿no? Entonces, analizando lo que estamos viendo entre la llave, ese sistema de ecuaciones lineales, vemos pues cuántas variables tenemos ahí. A ver, ¿quién me identifica cuántas variables tenemos ahí? Cuatro. Cuatro, ¿no? ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tres. Tres, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? O sea, tenemos cuatro variables y solamente tres ecuaciones. Entonces, teóricamente no es soluble, ¿no? No es soluble. ¿No? ¿Y qué hacemos pues, entonces? Pues, ¿no? Si no es soluble, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces le preguntamos a la computadora, pues tomamos la foto respectiva, ¿no? Y le preguntamos a la computadora qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y nos dice pues acá, dice, en este sistema de ecuaciones lineales el número de ecuaciones es menor que el número de variables, ¿no? Pues, 3 a 4. Por lo tanto, resolvemos el problema en función de una variable, en este caso en función de V5, ¿no? Entonces, si le damos este sistema a la computadora, nos dice, mira, ¿sabes qué? Ocurre este problema, pero lo puedo resolver en función de una variable, ¿no? O sea, te rebajo una variable, le doy un valor a una variable, ¿no? Y le doy los valores respectivos, ¿no? Entonces me dice, mira, lo he resuelto para V2, V3, V4 y V5. Y los valores que me das acá para V2 me da, pero en función de V5, ¿no? Para V3, pero en función de V5. Y para V4 en función de V5. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tú quieres obtener los valores de V2, V3 y V4, tienes que darle valores a V5 para tener los valores respectivos, ¿no? Entonces, yo viendo el problema este, le comencé a dar valores, ¿no? Entonces le dije, primero valores de. Para V5, de primero, hay que ver primero, ¿V5 qué representa? V5 representa un coeficiente de un producto, ¿no? Por lo tanto, V5 tiene que ser positivo, ¿no? De hecho, ¿no? Y tiene que ser mayor que cero, ¿no? Esa limitación tenemos, ¿no? Tiene que ser positivo, ¿no? Este V5 tiene que ser positivo y tiene que ser mayor a cero. No, no puede ser negativo, porque si fuera negativo estaría como reactivo y eso no está ahí en la ecuación, ¿no? Entonces tiene que ser positivo y tiene que ser mayor que cero, ¿no? Aunque sea, cuando dice mayor que cero ya indica que es positivo, ¿no? Estamos redundando un poquito. Entonces, si tenemos mayor que cero, comenzamos a probar pues con 1, con 2 y con 3. Pero acá hay algo curioso, ¿no? Si le doy acá V5, 1, por ejemplo, el valor de 1, voy a tantear, ¿no? Estoy tanteando. ¿Qué valor me daría V4? Mira, 2 menos 6, ¿cuánto sería V4? 2 menos 6 sería menos 4, ¿no? Y eso no es posible, ¿no? Porque imagínense, V4 es producto, por lo tanto, necesariamente debe ser positivo, no puede ser negativo, ¿no? Por lo tanto, me elimina el valor de 1, no puede ser 1. Si doy el valor 2, ¿no? 2. ¿Cuánto me daría acá? 2 por 2, 4 menos 6, sería menos 2. Seguía siendo negativo. Entonces, claro, entonces no puede ser tampoco 2. Si V5 sería 3, 3 por 2, 6 menos Cero. 6, 0. Entonces desaparecería. No es posible tampoco. Entonces, con 4, ¿qué sería con 4? 4 por 2, 8 menos 6, sería 2. Ahí Dos sí, ¿no? positivos. Entonces, 4. Entonces, ahí sí lo pongo. Entonces, yo trabajo con V5 igual a 4
lo reemplazo en estas tres ecuaciones que me ha dado la computadora, ¿no? O el celular, y pues comienzo a calcular, ¿no? Me dice que V2 vale menos 7 tercios, con lo cual tiene razón porque V2 es un reactivo, no debe ser negativo, ¿no? V3, que es producto, me sale 2 tercios, V4, 2, V5, 4, ¿no? Como habíamos propuesto al inicio, ¿no? Entonces la ecuación balanceada, ¿no? Nos da lo que tenemos acá, ¿no? Nos da lo que tenemos aquí, ¿no? Nos da los coeficientes para V2, 7 tercios, menos 7 tercios, que acá es positivo. Para V3, que es positivo, 2 tercios, 2 y 4. Ahí está la ecuación que ustedes tienen, ¿no? Entonces, tengo esto, pero yo puedo también de repente ponerlo entero, pero por ahora no lo voy a poner. Quiero que haya la correspondencia, ¿cómo es? La correspondencia que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este menos 7 tercios está acá, 2 tercios está acá, ¿no? 2 está acá, ¿no? Está acá y así, ¿no? Entonces, vean pues ya que hemos resuelto y hemos balanceado la primera ecuación. No, vamos a comprobar, por ejemplo, profesor, no confío en el sistema, de repente está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo comprobar si está bien o está mal? Ah, profesor, usted según la teoría que nos dijo, pues que el número de átomos de los reactivos deben ser igual al número de átomos de los productos, ¿no? Entonces voy a trabajar solamente con... Voy a probarlo con solamente en el oxígeno, ¿ya? Voy a ver cuántos oxígenos tengo. Solamente con oxígenos, ¿ya? ¿Cuántos oxígenos hay acá? Acá tenemos 6, ¿no? En la primera molécula de la fructosa. Y acá tenemos ¿cuánto? ¿No? 7 por 2, 14 tercios, ¿no? 14 tercios, ¿no? Eso es la cantidad de oxígenos que hay como reactivos, ¿no? Entonces, esto debe ser igual al número de oxígenos que hay acá, ¿no? ¿Y acá cuántos tenemos? 2 por 4, 8 8 tercios. tercios. 8 tercios, muy bien, muy bien. 8 tercios más lo que hay en la segunda molécula de dióxido de carbono. ¿Cuántos tenemos acá? 4. 4, ¿no? ¿Y cuánto tenemos acá en el agua? 4. 4 también, ¿no? Entonces sumamos acá, ¿no? Acá sumamos 14 tercios. Vamos a sacarle el decimal solamente para hacer un cálculo, pues si no tenemos que cambiarlo a división, a quebrado, al 6, pero no, ahorita hacemos, por tiempo no lo hacemos. 14 entre 3, ¿cuánto sería? Sería 4.6, ¿no? Entonces acá sería 6 más 4.6, ¿no? Igual a ¿cuánto? 8 tercios, ¿cuánto es? 8 entre 3 sería 2.6. 2.6 más 4 más 4, 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería acá? 10.6. Y acá sería 10.6, ¿no? Ok, entonces efectivamente está bien nuestro balance, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien nuestro balance. Ok, entonces esos son los coeficientes que hemos hallado, ¿no? Este problema, digamos, yo lo tomé como ejemplo, pero no sabía pues realmente las dificultades que iba a tener, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Pero en la vida, pues en su vida profesional, jóvenes van a tener de repente casos así, ¿no? Y qué bien que haya venido un caso de este tipo, para que ustedes tengan un método que en el futuro puedan ustedes resolver un problema cuando haya este caso, ¿no? En los casos que hemos tratado en clase, generalmente la respuesta era inmediata, ¿no? No había que suponer todo esto, ¿no? Era inmediata y era, claro, sí es más conveniente didácticamente, pero... lo que nos gustan a nosotros son los problemas diferentes, ¿no? Aquellos problemas que nos retan, ¿no? Para poder hacer la solución, digamos, que abra nuestra creatividad, ¿no? En este caso hemos tenido que hacer este tipo de, digamos, algoritmos para poder resolverlo. Pero hemos llegado a la respuesta y la respuesta está correcta, ¿ya? Ok, entonces hemos resuelto, hemos balanceado la primera ecuación. Muy bien, ¿no? Bacán, listo, lo tenemos ahí. Pero tenemos todavía la ecuación número 2, ¿no? Que falta balancear, ¿no? Esto parece aparentemente fácil, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Ok, esta es la segunda ecuación, es la segunda ecuación R2, ¿no? Y acá tenemos, pues, hacemos V1 igual a 1 y nos da, pues, esto, ¿no? V2, por ejemplo, acá, la columna V2, aquí dice, acá aquí hay cero carbonos,
hay dos hidrógenos y cero oxígeno, ¿no? En V3 tengo pues seis carbonos, 10 hidrógenos y 4 oxígeno, ¿no? Este es igual a la columna 1 que está acá, a la columna B digo, que hay 6 carbonos, ¿no? Hay 6 hidrógenos y 4 oxígeno, ¿no? Entonces nos sale este sistema de ecuaciones que ustedes ven acá, que es sencillísima, inclusive se puede resolver manualmente, ¿no? Porque acá como tengo 0, digo 6, V3 es igual a 6, llevando este 6 me sale V3 es igual a 1, ¿no? Este V3 lo reemplazo acá, como tengo ya los valores, me sale el valor de V2, ¿no? Pero yo he tenido, pues, para seguir el proceso metodológico, lo he ingresado a la computadora, le tomo la foto de esto acá, y me resuelve inmediatamente, ¿no? Me dice, mira, V2 es igual a menos 2, V3 es igual a 1, ¿no? Y para próxima no me des problemas tan fáciles, me dijo. Entonces lo puse ahí y ya está, ¿no? Ya encontré los coeficientes, ¿no? Y la ecuación balanceada que ustedes ven acá es la que está acá, ¿no? Es el ácido mucónico más dos moléculas de hidrógeno me da una molécula de ácido adípico. ¿Ok? Entonces, facilísimo. Esto ya a ustedes ya se les hace algo mecánico, ¿no? Entonces, cuando es así, pues la máquina lo resuelve rápido, ¿no? Bueno, si ustedes observan bien esto, o sea, manualmente se puede hacer, ¿no? Pero si se acostumbran a la máquina muy bien, ¿no? Nosotros no estamos para competir con la máquina. La máquina es más veloz, pero nosotros tenemos creatividad, ¿no? Tenemos imaginación, ¿no? La máquina no lo tiene. No, vamos a poder competir, pero con la máquina tiene velocidad, pues, tiene precisión. No podemos competir contra eso. Nosotros aportamos nuestra creatividad y la máquina nos apoya con su velocidad y con su precisión, ¿no? Y así funcionamos en este tiempo. Ok, entonces ya lo resuelto el sistema de ecuaciones lineales. Está balanceado acá, ¿no? Está bien. Ahí está, ¿eh? Jóvenes, ya tenemos acá nuestros dos reacciones químicas balanceadas, ¿no? El primero, ¿no? Está balanceado y el segundo también está balanceado, ¿no? Ya tenemos si el profesor ese día amaneció de mal humor, dijo, bueno, voy a poner este problema para que en el examen, ¿no? Entonces, ya resolví la primera pregunta, ya tengo 0,5, ¿no? Ya tengo ya por lo menos me salí del fondo, ¿no? Ahora hacemos el punto número 2, ¿no? Dice, el punto 2 dice, haga el análisis de generación y consumo del proceso glucosa ácido adípico, el que está acá, ¿no? No, tenemos acá, entonces hacemos el proceso de ácido, proceso de generación y consumo. Para eso hago mi cuadrito, ¿no? Yo este cuadrito lo he adaptado conforme a lo que nosotros hemos manifestado, pero acá, para evitarme rehacer otra vez esta columna, vean solamente esta parte, ¿ya? Este es el cuadrito, esto es para el próximo paso que vamos a hacer, para la optimización, ¿ya? Es que no quiero repetir esta columna, me falta espacio y además para que vean la correspondencia que hay entre una ecuación neta no optimizada y una ecuación neta optimizada, ¿no? Ustedes saben, la ecuación neta optimizada ya elimina algunos, digamos, reactivos que son, digamos, intermediarios, ¿no? Y puedo hacerlo mediante lo que es el análisis, generación y consumo. Ok, entonces ya está esto, vamos a ver que tenemos ahí los elementos que intervienen en nuestra síntesis, en nuestro proceso. Tenemos pues la fructosa está acá, ¿no? El oxígeno está acá, el ácido mucónico está acá, el dióxido de carbono está acá, el agua está acá, ¿no? Esa es la primera reacción. La segunda reacción tenemos ácido mucónico, ya está acá, hidrógeno está acá. Y el ácido adípico que está acá, ¿no? Entonces, ¿son cuántos reactivos? Son 1, 2, 3, 4, 5. Esto está repetido. 6 y 7, ¿no? Son los que están acá. Son 7 moléculas que intervienen en el proceso, ¿no? Entonces, tenemos acá dos columnas, R1 y R2. R1 significa reacción 1, que está acá, corresponde con esto. Y R2 también corresponde con esto, ¿no? Lo que hay que poner acá son los coeficientes, ¿no? Y los coeficientes con la simbología o la convención que hemos tenido nosotros, ¿no? Hemos dicho pues que todos los materias primas o los que son reactivos van a ser con coeficiente negativo y todo lo que es producto va a ser con coeficiente positivo, ¿no? Entonces empezamos con R1, acá, ¿no? R1. Acá tenemos fructosa, ¿no? ¿Con qué coeficiente está? 1, ¿no? Acá no se pone, pero está 1, ¿no? 1 es. Entonces, pero como es reactivo, es menos 1, ¿no? Menos 1.
El oxígeno, ¿no? Está como reactivo menos, ¿no? Coeficiente 7 tercios, ¿no? 7 tercios, ¿no? Ok. Estamos poniendo los coeficientes. Ok. Ácido mucónico está como 2 tercios, positivo, ¿no? Positivo, como está como producto, no hay problema. Dióxido de carbono, 2. Agua, 4, ¿no? Listo. Acabamos ahí. Hidrógeno no tiene, ni tiene tampoco ácido lípico. Esta es nuestra reacción R1, ¿no? Pasamos a la reacción número 2, ¿no? Reacción número 2. Ácido adípico, que está acá, no, el ácido mucónico, tiene coeficiente 1, y, pero como está como reactivo, tiene menos 1, ¿no? ¿Dónde está eso? C6H4, ¿no? Acá está, ¿no? Acá es, esto es 1, ¿no? Es menos 1, ¿ok? Menos 1. Hidrógeno también está como reactivo. 2, menos 2, ¿no? Hidrógeno acá, menos 2, ¿ya? Ácido adípico, ¿no? Coeficiente 1, ¿no? Positivo porque es un producto, ¿no? Listo. Ok, son tres que están ahí. Entonces, ¿qué se hace en el análisis de generación y consumo? ¿No? Se suman los coeficientes, ¿no? En las filas, ¿no? Acá supongamos que en R2, como no hay nada acá, esto es 0, ¿no? Esto es 0, ¿no? Si quieren lo ponemos para que ustedes tengan una visión. Esto es cero porque no existe. O a algunos les lleva confusión, ¿no? Vamos a poner cero, cero para hacer la sumatoria. Listo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el neto? Sumamos esto, ¿no? Menos uno más cero, ¿cuánto es? Menos uno, ¿no? Menos uno. Menos siete tercios más cero. Menos 7 tercios. Menos siete tercios. Estamos hablando de los coeficientes de la ecuación neta, ¿no? Acá, 2 tercios menos 1, ¿cuánto sería? Sabiendo que menos 1 es igual a 3 tercios, ¿no? Que es lo mismo. Sería menos 1 tercio, ¿no? Claro, acá esto lo convertimos en homogéneo, en 3 tercios, para que pueda hacer sumarse directamente. Ok, 2 más 0, 2. 4 más 0, 4. Y 0 menos 2, menos 2. Sí, menos 2. Y acá 1. 1, ¿no? 1. Listo. Ahí está nuestro coeficiente de mi reacción neta, ¿no? Pero, jóvenes, vamos a optimizar esto. Vamos a optimizar. Yo digo, mira, acá lo único que se puede optimizar es el ácido mucónico porque tiene 2, ¿no? O sea, tiene 2 coeficientes. En cambio, el resto tiene solamente 1. Ahí no puedo hacer nada. Nuestro objetivo es que esto de acá sea cero, ¿no? Esto de comer se convierte en cero. ¿Y cómo lo podemos convertir en cero? ¿No? ¿Qué pasa si multiplicamos a este menos 1 por 2 tercios? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto sería la sumatoria? ¿No? Cero. Cero, ¿no? Entonces vamos a multiplicar todo R2 por 2 tercios. ¿Ya? Toda la columna de R2 por 2 tercios. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿y esto, profesor, es correcto lo que usted está haciendo, profesor? ¿No está falseando? No, no estoy falseando nada, ¿no? Por ejemplo, acá, en la columna R2, por ejemplo, si lo multiplico a todos por 5, ¿seguiría cumpliéndose el balance de ecuación de átomos? ¿Qué pasa si le hago acá por 5? Acá lo multiplico todo por 5. 5, 2 por 5, 10, y acá 1 por 5, 5. ¿Sigue cumpliéndose? ¿El número de átomos No, no, acá no, va a ser lo mismo que acá? no, 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 Sí, mira, digamos carbonos. no. ¿Cuántos carbonos? 5 por 6, 30 carbonos. ¿Acá cuánto hay? 5 por Ah, 6. está doblegando. Sí, Claro. sí, profe. Estamos multiplicando todo. Entonces se cumple. Si yo puedo, si lo multiplico por Sí. 0.1, pero a todos, o sea, no solamente a uno. Y se va a Claro, cumplir. toda la ecuación. Claro. Entonces lo mismo estoy haciendo acá. A R2 lo estoy multiplicando por 2 tercios, nada más. No estoy haciendo nada ilegal ni nada mágico, ¿no? ¿No? Nada, no estoy haciendo nada mal. Simplemente se lo estoy multiplicando por 2 tercios y se cumple, ¿no? No hay problema. Yo lo puedo multiplicar por cualquier número, pero tengo que multiplicarlo a todo, no solamente a uno. Por ejemplo, acá estas 7 tercios no me gusta, lo multiplico todo por 3. No, me sale 3, acá me sale 7, acá me sale 2, acá me sale 6, acá me sale 12. ¿No? Y sigue manteniéndose el número de ecuaciones, el número de átomos a la izquierda es igual al número de átomos del producto, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Como R1 no pasa nada, lo pongo R1 lo mismo, ¿no? No hay problema ahí, ¿no? R1 sigue siendo menos 1, menos 7 tercios. Con R1 no es la cosa, ¿no? El problema es con el R2, ¿no? R2. Ok, 0 acá, me sigue saliendo 0, ¿no? Me sigue saliendo 0 acá. Y acá es el problema. Menos 1 por 2 tercios, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería menos 1 por 2 tercios? Sería menos 2 tercios, ¿no? Menos 2 tercios. Acá, ¿no? Estoy multiplicando toda la columna de R2 por 2 tercios, ¿no? Y acá me sigue saliendo 0, acá me saliendo 0, y acá menos 2. ¿Cuánto me sale? Menos 2 por 2 tercios, 4 tercios, ¿no? Menos 4 tercios, ¿no? Y acá me sale cuánto. Esta columna 1, 1 por 2 tercios me sale 2 tercios. Listo. ¿Qué he conseguido, jóvenes? He conseguido esto, ¿no? Acá vamos a hacer la ecuación neta, ¿no? Acá sigue siendo menos 1. Acá sigue siendo menos 7 tercios. Acá, ¿cuánto me sale? 2 tercios menos 2 tercios, ¿cuánto es? Cero. Cero. Lo he eliminado, ¿no? Muy bien, ya optimicé eso. Entonces acá sigue siendo 2. Acá sigue siendo 4. Acá sigue siendo menos 4 tercios, va a cambiar. Y acá cambia a 2 tercios. Listo. Ok. Ecuación optimizada, ¿no? Esto es lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy eliminando un reactivo, ¿no? Que ya debe estar eliminado, porque no me conviene que esté en la ecuación neta optimizada, ¿no? Porque incrementaría el número de moléculas participantes, ¿no? Entonces ya lo tengo acá. Entonces, ¿cuál sería la ecuación neta optimizada? Entonces, acá están los coeficientes, neta optimizado, ¿no? Para la fructosa, menos 1, ¿no? Está bien, acá es 1, ¿no? Acá lo voy a poner 1. Para el oxígeno es menos 7 tercios, o sea, 7 tercios, ¿no? No, el signo negativo no se escribe, ¿no? Solamente se menciona, ¿no? ¿Qué más? Como reactivos, ¿cuál tenemos? Tenemos fructosa, tenemos oxígeno y tenemos acá hidrógeno, ¿no? Entonces, hidrógeno también es con 4 tercios. Esta es la ecuación neta optimizada, ¿no? La general, ¿no? No es la que está arriba. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono acá tengo dos, ¿no? Son reactoproductos. Tengo cuatro aguas y tengo acá dos tercios, ¿no? Dos tercios de ácido adípico. Ok, listo. Esa es mi ecuación neta optimizada, ¿no? Y alguno dice, profesor, no me gusta que esté 7 tercios, 4 tercios, quiero que sea entero. ¿Qué haría ahí, jóvenes? ¿Qué haríamos? Multiplicamos todo por cuánto para que se eliminen los Tres. denominadores. 3, ¿no? 3, ¿no? Entonces, multiplicando todo por 3. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá, ¿no? Sería acá 3. Y vamos a poner, a ver, vamos a poner acá, usted me indica. Acá es 3. Acá, ¿cuánto sería? 7 tercios por 3, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería? 7, ¿no? Muy bien. 4 tercios por 3. ¿Cuánto sería ahí? 4 4, ¿no? tercios. 4. Ah, no, no. 4, 4, 4. 2 por 3. 6, ¿no? 4 por 3, estoy multiplicando a todo. Todo tengo que multiplicarlo por 3, no solamente 12, ¿no? 2 tercios por 3. 2. 2, muy bien. Listo, ya no me gustan los quebrados, ¿no? Odio los quebrados. Listo, ahí está. Ya entero para todos los gustos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación neta optimizada. ¿Para qué me sirve la ecuación neta optimizada, jóvenes? ¿No? Primero hemos dicho que nos sirve para hacer el cálculo de la eficiencia, ¿no? Puedo hacer la eficiencia, ¿no? Y también puedo hacer los cálculos estequiométricos respectivos, que vamos a ver en una ecuación posterior, en un ejemplo posterior. Y lo más importante es que puedo hacer el balance económico, ¿no? El análisis económico del proceso, ¿no? Para un determinado proceso o una determinada producción, ¿no? Entonces, ahí, listo. Hemos hallado la análisis de generación de consumo, hemos optimizado. Y listo, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos puntos ya tengo, ¿no?
¿Hice el análisis de generación de consumo? Sí, ya lo hice. Ahí la ecuación neta y el coeficiente. Ah, no, falta el coeficiente de proceso. Entonces tengo acá, hasta ahora tengo 10. Hice la ecuación neta 2.5. ¿No? El coeficiente de eficiencia me falta, ¿no? Todavía tengo 12.5, ¿no? Ya estoy aprobado. Ok. Vamos a ver ahí. Entonces calculamos la eficiencia del proceso, ¿no? La eficiencia del proceso que ustedes ven acá, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿No? Dice, la eficiencia es igual, profesor, a la masa del producto, ¿no? La masa relativa del producto, versus la sumatoria de la masa de los reactivos, ¿no? Acá en la ecuación neta tenemos acá, en la ecuación neta acá tenemos, es la masa del producto acá, ¿no? Calculamos esto, la masa relativa del producto sobre la masa relativa de todos los integrantes, que los reactivos, ¿no? Sobre eso, eso es. Entonces, eficiencia, yo digo, pues, que es igual a la masa relativa del producto, o lo que estoy buscando, ¿no? Sobre la sumatoria de las masas relativas de los reactivos, de todos, ¿no? De los reactivos, ¿no? De la fructosa, del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, voy a ver cuánto me sale eso, ¿no? Entonces, para calcular la masa relativa, yo tengo, pues, mis coeficientes, que estos son coeficientes que estoy sacando de acá, ¿no? No se olviden. No, de acá, ¿no? 374. La fructosa es coeficiente 3, o sea, el coeficiente que está en la ecuación, acá, ¿no? Para que ustedes tengan una... Ok, no, acá no está. Vamos a ver. Ok, entonces son coeficientes. Bueno, no. Aunque yo puedo ponerlo, pero... Acá sería, para tenerlo como referencia, acá es 3, acá es 7, creo. A ver, no lo tengo ahí a la vista. 3, 7, 4, ¿no? 7, 4. El otro es 6, 12, 2, ¿no? 6, 12 y 2, ¿no? Así. Este es mi ecuación neta, ¿no? Yo tengo que tener eso, ¿no? A ver. 6, 12, 2. Okay. Esta es mi ecuación neta, ¿no? Y por ahí voy a hallar mi eficiencia. Ok, entonces, los coeficientes son los que están acá, ¿no? De todos los reactivos nada más, ¿no? Reactivos y el producto. Eso es lo único que va a hacer. No, el resto no va a actuar, ¿no? No va a actuar el dióxido de carbono, no va a actuar el agua. Solamente los reactivos y la masa del producto. No, entonces tengo acá 3, 7, 4, los reactivos, 3, 7, 4, los coeficientes del reactivo, y el coeficiente del producto, que es igual a 2, que está acá también, ¿no? Pesos moleculares tengo que hallar, ¿no? La fructosa 180, el oxígeno 32, el hidrógeno 2, ¿no? Estamos hablando de moléculas, por si acaso. Y tengo, pues, que el ácido adípico, ¿no? Es... en este caso es el producto, ¿no? El producto es 2, ¿no? Y es el peso molecular es 146. Acá es este H6, no es O4, ¿ya? Acá es 6. No se van a confundir, ¿ya? Ese es el ácido adípico, ¿ya? Que está acá. Ok, entonces el peso molecular de la fructosa 180, reactivo, oxígeno 32, reactivo también, hidrógeno 2, reactivo también, y el producto que es el ácido adípico, el C6H6O4, ¿no? Que está, su peso molecular es 146. Para calcular su masa relativa, multiplico el coeficiente por el peso molecular, y tengo acá los datos que están acá, 3 por 180, 540, 7 por 32, ¿no? Acá esta es multiplicación por, igual por si acaso, ¿ya?
y tiene los valores que están ahí, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hallar la eficiencia, la masa del producto. La masa relativa del producto es 292, que está acá, ¿no? Más la sumatoria de los reactivos, 540 más 224 más 8, que están acá, multiplicado por 100. Y tenemos que esto, todo esto sale 0.37, por 100 sale 37%. ¿Ya? Ok. Preguntas, jóvenes, para hallar la eficiencia. Fácil, ¿no? Acá lo importante es que ustedes sean ordenados en su procedimiento, ¿no? No se olviden de los cuadritos, ¿no? Los cuadritos son muy importantes. Porque si usted no lo hace en cuadritos, se les va a complicar, ¿no? Los cuadritos le da metodología, le da orden, ¿ya? Y le da una idea de qué es lo que hay que hacer. Entonces, vean su resolución así, en cuadritos. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, ¿no? Todo claro, está muy fácil. Sí, Ah, ya. profe, claro. Ya. Sí, Guamán, dime. Ah, profesor, buenas noches. Sí. Ah, el 37%, ¿qué estaría representando en todo ese balance económico que ha planteado? Y bueno, todavía no hemos hecho un balance económico, pero el 37% nos dice, nos indica pues que de cada 100, de cada 100, un porcentaje de cada 100 product, de 100 reactivos, solamente el 37% se convierte en producto. ¿Y a qué más o menos sería el proporcional ese porcentaje? Si es menor o si es menor a 50% o mayor a 50%. Mira, eso ya depende del producto, ¿no? Si el producto es, en términos económicos hablando, ¿no? Si ahí me da, por ejemplo, 2% y el producto es valioso, bien, es eficiente, es económicamente viable. No, pero si me da un porcentaje bajo y esto no representa mucho valor, no es conveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya un ejemplo les pongo en cuanto a eficiencia. Por ejemplo, para lo que es el oro, ¿no? El oro, ¿no? Por cada tonelada de mineral que se trata, solamente se extrae el 3%, el 3% es oro, ¿no? Entonces, es un porcentaje, es una eficiencia bajísima, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el valor del oro es altísimo, ya pues ya conviene, ¿no? Conviene. Entonces, así pues es la eficiencia en cuanto a algunos minerales, ¿no? En cambio, en este proceso, por ejemplo, de ácido adípico, el 37% es bueno, ¿no? Porque eso, no se olviden que este es un proceso de tipo orgánico. No, es un proceso de tipo orgánico. Entonces, la eficiencia claro, se requeriría pues que sea alto, ¿no? Digamos una eficiencia de 90%, 80%, pero si el procedimiento con la eficiencia que nos da es rentable económicamente, está bien, ¿no? La economía es lo que acá manda, ¿no? Vamos a ver ahora la parte económica, ¿no? Cuánto se está ganando, ¿no? O sea, esto no quiere decir pues que digamos que los técnicos sean malos o la fábrica esté mal, ¿no? Tienen que tener en cuenta de que esto procede de una reacción química, ¿no? Esta es la reacción química, ¿no? Debe haber de repente otra reacción química, otro proceso químico cuya eficiencia sea mayor, ¿no? Entonces, excelente, ¿no? Si es mayor y la parte económica está justificada, muy bien, lo puedo adoptar, ¿no? Pero si es mayor y es más costoso, entonces no es bueno, ¿no? Entonces hay que balancear, ¿no? Sí, López, dime. Profesor, una pregunta, y si la eficiencia, digamos que es relativamente alta y te ayuda también económicamente, ¿no? Pero daña mucho el medio ambiente, ¿usted cree que sea viable? Ah, buena pregunta, ¿no? Claro, ahí es la contraparte, ¿no? O sea, generalmente antes solamente se tomaba en cuenta la parte económica, ¿no? Ahora hay otra variable que menciona López, ¿no? Dice que hay una variable, pues, de tipo
del medio ambiente, ¿no? O sea, si está dañando al medio ambiente, entonces esto pues es un sistema, es un proceso que el sistema no lo va a soportar, ¿no? O sea, ya hay leyes que hacen pues que esto sea no recomendable, ¿no? Entonces se va, inclusive esa variable a veces es más poderosa que la ganancia, ¿no? Entonces no se puede hacer y no se hace, ¿no? Hay muchos proyectos que se han descartado justamente por lo que es la variable del medio ambiente, ¿no? O sea, es muy bueno, muy rentable, pero va a afectar al medio ambiente, ¿no? Y no se hace, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el caso ahí que tuvimos ahí en Cajamarca, ¿no? Creo que ya se olvidó el caso este en que justamente el oro estaba abajo de una laguna, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no se llevó a cabo el proyecto porque el hecho, pues, de explotar esa mina era, pues, vaciar la laguna, ¿no? O sea, desaparecer la laguna. Entonces, no se llevó a cabo, ¿no? Es un proyecto muy rentable, sí, pero, o sea, no es no es ecoeficiente, ¿no? En ese aspecto. No, no, no. Entonces, bueno, a veces eso pesa mucho, ¿no? Sí, Guamán, dime. Ah, profesor, entonces, en comparación al ejemplo que me ha dado entre el oro y el ácido adípico, un porcentaje menor sería sería entonces beneficioso o algo positivo en relación al oro. En relación al ácido adípico, entonces sería algo negativo, comparando esos dos elementos. Claro, no podemos hacer, claro, esa comparación, no sé cómo se podría, cómo lo está usted está haciendo, pero no podemos comparar procesos diferentes, ¿no? Podemos comparar procesos, digamos, que tengan el mismo producto, sí, ¿no? Con el caso, por ejemplo, hemos comparado el proceso de Leblon y el proceso Solvay, ¿no? Entonces, ambos buscaban el mismo producto, ¿no? En este caso, pues, este Solvay resultó superior porque económicamente era mejor, su eficiencia era mejor, ¿no? Y en el medio ambiente también era mucho mejor, ¿no? O sea, estamos hablando de un mismo producto. Entonces, el comparar, por ejemplo, dos productos diferentes como el oro o como el ácido adípico, no tiene caso, ¿no? No tiene caso, no podemos hacer esa comparación. Ahora, si usted me diría, profesor, yo tengo información de que hay otro proceso también de tipo orgánico en el que se obtiene ácido adípico, pero la eficiencia es 40%. Entonces ese me parece atractivo ese proceso y yo escogería un proceso que tuviera, en ese caso, mayor eficiencia obteniendo el mismo producto, ¿no? Siempre y cuando teniendo el caso, pues, la variable también medioambiental, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, para hacer un proceso, pues, ya hay que tomar en cuenta tanto la parte económica como la parte del medio ambiente, ¿no? Pero solamente, jóvenes, hay que comparar solamente procesos que tienen el mismo objetivo, ¿ya? El mismo producto. Ok, sí, López, dime. Pues una última pregunta. Por eso, si habrá procesos en el oro que sean, que sean eficientes, más, o sea, ya no sea el 3%, sino sea un poco más, ¿no? Pero que contamina. El mercurio creo que era, ¿no, profesor? Claro, hay procesos mucho más eficientes. O sea, les hablo un extremo, ¿no? Por ejemplo, las minas, por ejemplo, tienen trabajan al 3% y están felices, ¿no? Hay otros procesos que son mucho más efectivos, por ejemplo, el dragado, ¿no? El dragado minero ahí que se hacía en Madre de Dios, que se sigue haciendo también, ¿no? ¿Qué es el dragado? El dragado es el aspirado del fondo del río, ¿no? Mediante una máquina succionadora. No, y esta máquina succionadora, pues, atrapa las partículas de oro y los tamiza, ¿no? Los tamiza y luego ahí tienen una eficiencia mucho mayor, ¿no? Pienso que es mucho mayor, ¿no? Pero el problema, pues, está que en el medio ambiente es desastroso, ¿no? Porque al dragar todo el fondo del río, toda la fauna que hay, los huevos de los pescaditos, los animalitos, todo lo destroza, ¿no? Prácticamente es una destrucción ambiental ahí. Y aparte, pues, que este proceso, una vez que ha obtenido el polvo de oro, utilizan mercurio, ¿no?
evaporan el mercurio al medio ambiente. Total, es una desgracia, ¿no? Es una desgracia. Claro que tiene mayor eficiencia, pero es una desgracia mentalmente, ¿no? Cosa que ha llevado al caso de que intervenga pues el gobierno, el Estado, ¿no? Y lo que hace pues es enviar a las fuerzas policiales, atraparlos y destrozar los productos, la materia que ellos tienen, ¿no? O sea, los recursos, ¿no? Lo queman, queman los tractores, vuelan las máquinas, y hunden los barquitos y todo eso, ¿no? Porque es tremendamente dañino, ¿no? Profesor, Tremendamente ¿y qué dañino. hacen con el oro, con el oro obtenido? Bueno, ¿la minería informal o la minería formal? Sí, cuando son atrapados la minería informal, el oro obtenido, ¿qué hacen los? Lo decomisan, ¿Qué? pues. Es decomisado. Ah, es de compensado. Generalmente ellos, los mineros informales, pues no tienen oro, pues el oro que ellos tienen, pues prácticamente una vez que lo obtienen, lo desaparecen, ¿no? No lo tienen ahí. Los que trabajan son trabajadores y van obteniendo. Bueno, alguna vez habrán atrapado pues oro ahí, ¿no? Pero es bien difícil porque generalmente son zonas que son aisladas, ¿no? No tienen comunicación por carretera, ¿no? Entonces, la llegada de la policía pues es bastante ruidosa, ¿no? Mediante helicópteros y todo es observado. Y lo que hacen los mineros informales es una vez que detectan la llegada de la policía, agarran todo lo valioso y se enterran en la selva y desaparecen, ¿no? Y lo que dejan sí son sus máquinas. Y lo que pagan pato son las máquinas, ¿no? Lo destrozan, lo decomisan, lo hunden y todo, ¿no? No dejarles recursos para que sigan con su proceso, ¿no? Es lo que pasa eso. Ok, entonces en la obtención del ácido adípico tenemos pues la eficiencia del 37%, ¿no? Entonces, esto 37% es comparable solamente con procesos que tengan como fin la obtención del mismo producto. Ya no podemos, digamos, comparar procesos diferentes, ¿no? O no podemos comparar, por ejemplo, la velocidad de un hombre con la velocidad de un tigre, ¿no? No es legal, no es legal, ¿no? O sea, no tiene comparación. No podemos sacar ni una conclusión en ese aspecto, ¿no? Solamente lo que tenemos en cuenta de que un tigre va a ser mucho más veloz que el hombre, ¿no? Pero sí podemos comparar dos hombres corriendo y decir, bueno, ya no son uno es más eficiente que el otro, ¿no? En ese caso. Listo. Entonces ya hemos calculado la eficiencia y nos toca pues calcular lo que es la parte económica, ¿no? Vamos a ver la parte económica. Entonces, hagamos pues la parte 4 que dice la eficiencia, o sea, lo que es el análisis económico, ¿no? La parte económica tiene que ver mucho con la parte 4, ¿no? ¿Y trabajamos con qué? Trabajamos con la ecuación neta optimizada y balanceada, ¿no? La que está acá, ¿no? Esta es la ecuación neta optimizada y balanceada, ¿no? Está ahí, con sus coeficientes que estamos observando en pantalla, ¿no? Entonces, hacemos nuestro cuadrito. Nuestro cuadrito tiene que tener una columna de coeficientes, una columna de peso molecular, ¿no? Una columna de masas relativas, una columna de toneladas de generados, ¿no? Una columna de precios y una columna de costos y ganancias, ¿no? En total son, a ver, tienen que hacer cuántas columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas filas tienen que hacer? Ah, de acuerdo al número, pues, de moléculas participantes, ¿no? Acá tenemos cuántas moléculas porque participan. Participan seis, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Y una fila de total, ¿no? Entonces tenemos ahí en total, hemos diseñado una matriz o un cuadro de siete columnas por ocho filas, ¿no? Sí, tres, ocho filas. Entonces ya está listo. Nos conseguimos los pesos moleculares que están acá, ¿no? Fructosa 180, oxígeno 32. Si no conocemos algún peso molecular, nos vamos al Google, ¿no? Le ponemos peso molecular del C6H6O4, aunque sea que no sé cómo se llame, ¿no? Y la computadora gentilmente le va a decir, mira, ¿sabes qué? El C6H6O4. Se llama, ¿no? Es ácido adípico, ya, por si acaso, para que no te confundas, ¿no?
El ácido adípico es un plástico biodegradable y te da mucha información, ¿no? Aparte de que te da el peso molecular, dice, por último, el peso molecular es 146, ¿no? Te da bastante información que nos sirve para culturizarnos, ¿no? Entonces, y el Google, pues, en ese aspecto es bastante útil, ¿no? Y nos da el nombre aparte, ¿no? Nosotros le ponemos solamente la fórmula molecular y nos da el nombre, ¿no? Dice, este es fructosa, ¿no? Este es dióxido de carbono, es agua, este es el ácido adípico, ¿no? Entonces, nos da los pesos moleculares que requerimos, ¿no? Como datos ahí. Y el resto, pues, simplemente son los coeficientes que están acá en la fórmula neta, ¿no? En la ecuación neta. Entonces, la fructosa tiene 3 de coeficiente. El oxígeno tiene 7, el hidrógeno tiene 4, el dióxido de carbono tiene 6, el agua tiene 12 y el ácido adípico tiene 2. ¿Ok? La masa relativa multiplicamos 3 por 180, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Vamos a multiplicar. 180 por 3, tengo 540. 7 por 32, tengo 224, ¿no? 2 por 4, ¿no? De frente, ¿no? Sin calculadora, ¿no? Es un genio. 6 por 44, sale 264. 18 por 12, calculando las masas relativas, 216. Y lo que es el ácido adípico, 146 peso molecular por 2, ¿no? 2. 292. ¿No? Entonces, listo, tengo la masa relativa. La masa relativa y tengo que hallar, pues, la Fe, ¿no? Calcular la Fe, ¿no? Hay que calcular. Sin fe no hacemos nada, ¿no? Como en la vida, ¿no? No hacemos nada. ¿Por qué necesitamos la fe, jóvenes? ¿Para pasar el curso? No, no, no. Es para calcular las toneladas generadas, ¿no? Esto lo voy a multiplicar por la fe, ¿no? Por la fe. ¿No? Y me da, una vez que multiplico por la fe, me da esto. Entonces, si quiero aprobar el curso, tengo que calcular la fe. Tengo que tener fe. Si no, no van a aprobar el curso, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale la Fe? La Fe dice que es igual a la producción, ¿no? La producción, en este caso, 5 toneladas que me dice, sobre la masa relativa del producto, ¿no? Entonces me dice, wow, mira, la producción que yo quiero calcular es 5 toneladas, ¿no? Quiero ver cuánto varían las masas para el cálculo de 5 toneladas. Y la masa relativa del producto, que es el ácido adípico, es igual a 146 por 2, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería esto? Sería 292. ¿No? Y divido pues 5 entre 292 y me sale 0.017, ¿no? O sea, la Fe es igual a 0.017. Hemos logrado cuantificar la Fe, jóvenes, ¿no? Estamos traspasando los teoremas teológicos, ¿no? Dice que la Fe es cualitativa. No, la Fe no, la Fe es cuantitativa, ¿no? Porque vale 0.017, ¿no? Ok, entonces calculamos acá la columna por toneladas día, lo consumido y lo generado. Y multiplicamos, por ejemplo, 540 por 0.017, ¿no? Y nos sale 9.18. 9.18, ¿no? Y esto vamos a ver que es negativo, ¿no? Porque es un reactivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? 9.18, sea, quiere decir, pues, que para yo producir 5 toneladas de ácido adípico necesito 9.18 toneladas de fructosa. ¿Ya? Entonces ya me está esta columna, me indica eso, ¿no? Lo que está con negativo va a ser reactivos y lo que está con positivo va a ser productos. Ok, lo mismo, 224, estamos hablando de oxígeno, ¿no? 224 por 0.017, 3.8, ¿no? 3.81. 3.81, negativo también, ¿no? Ok, entonces necesito para producir 5 toneladas menos 3.81 toneladas de oxígeno. Hidrógeno, igualito, 2 por 8,
No, digo 8 por 0.17, ¿no? Ya estoy confundiendo. 0.0.017 por 8, ¿no? Y me sale 0.136. 0.14. No, 0.14 toneladas de hidrógeno van a necesitar, ¿no? Listo. Y acá sí estos son productos, ¿no? Dióxido, agua y ácido adípico son productos. Entonces multiplico 264 por la Fe. 264 por la Fe. 0.017. 4.5. Agua. Agua tengo 216 por 0.017. Me sale 3.67. .67 y lo que es el ácido adípico debe salir aproximadamente 5, ¿no? Pero con los redondeo sale un poquito menos, ¿no? Sale 4.96, ¿no? Aproximadamente 5 le vas a poner, ¿ya? 5, ¿no? Me sale, en realidad me sale a mí 4.96, ¿no? Pero ustedes saben, hemos redondeado, ¿no? Porque la Fe, por ejemplo, no es 0.017, es más, ¿no? Si ustedes dividen 5 entre 292, y la Fe pues se extiende, la Fe es, mucha Fe, ¿no? 0.017123287, ¿no? Pero nosotros le hemos redondeado a 0.017, eso tiene consecuencias, ¿no? Quiere decir pues que el ácido adípico ya va a ser un poquito menor, pero en realidad es 5, ¿no? Ok, ¿qué significa esa columna? Esa columna significa pues que, mira, si alguien te pregunta, mira, quiero producir 5 toneladas de ácido adípico, ¿cuánto de fructosa necesito? Ah, esa columna me dice que necesito 9.18 toneladas. ¿Y cuánto de oxígeno te voy a requerir? Ah, 3.81. ¿Cuánto de hidrógeno? 0.14 toneladas, ¿no? Entonces, si produzco 5 toneladas de ácido adípico, ¿cuánto de agua voy a obtener? Ah, vas a obtener 3.67 toneladas de agua, ¿no? Y también vas a producir 4.5 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Listo. Entonces, muy bien, ya tengo ya el cálculo estequiométrico. Si me hubieran preguntado, no me han preguntado, ¿no? Pero ahí lo tengo en información. Y me dice, pues, hágame el análisis económico. Ah, necesito para el análisis económico, necesito el precio, ¿no? Entonces me dice, ¿cuánto vale la fructosa? Me dice, la fructosa vale acá $600 la tonelada, ¿no? $600 la tonelada. El oxígeno, no, el oxígeno ahí está, lo regalo, dicen, cero. El hidrógeno sí tiene precio, $200 por tonelada, ¿no? El dióxido de carbono no te lo compra nadie, ¿no? Cero. El agua tampoco, no tiene valor acá, ¿no? Por ahora, ¿no? El ácido adípico sí, vale 1540. ¿No? 1540. ¿No? Entonces, ¿cuánto será el costo o ganancia? ¿No? Si es reactivo, tiene un costo, ¿no? Y si es producto, es una ganancia, ¿no? Entonces, multiplico, ¿no? Multiplico esto, ¿no? Toneladas por día por el precio por tonelada y obtengo en este caso, costo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto sale. 9.18. Por 600, ¿no? Así se calcula el precio, ¿no? Me sale 5.508, ¿no? 5.508 de costo. ¿No? $5.508, ¿no? Que voy a invertir en comprar 9 toneladas, 9.18 toneladas de hidróxido digamos, de fructosa, ¿no? Acá me sale 0, ¿no? Y el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es 0.14 por 200. Sale $28, barato. Acá tengo 0, acá tengo 0. Y el producto, ¿no? El producto que es ácido adípico, que son 5 toneladas, por el precio internacional que es 1.540, me sale 7.700. ¿No? Entonces, acá es menos. Ya que es menos T porque es una. Son reactivos. Y entonces hago una sumatoria. Pues sumatoria de toda la columna me sale, a ver, 7.700 menos 5.508.
menos 28 también, que es del hidrógeno, y me sale pues acá 2164, ¿no? 2164 dólares, ¿no? Que es mi ganancia, mi ganancia por producir, digamos, 5 toneladas de ácido adípico. Esta es la ganancia, ¿no? Si hubiera salido sino negativo, hubiera salido pérdida, ¿no? En este caso he ganado, ¿no? He ganado, estoy ganando 2164 piedrólares, ¿no? Listo. ¿Qué más hay que hacer, jóvenes? Nada más, ¿no? Me voy ahí y me dice, oye, he resuelto las 4, tengo 20, ¿no? Tengo 20, jóvenes, ¿no? He hecho el balanceo, sí. Hice el análisis de generación de consumo, sí, me salió muy bonito. Hice la ecuación neta, sí, logré eliminar un producto intermedio. Hice el coeficiente de eficiencia, sí, me salió 37%. Hice el cálculo económico, sí, porque estoy ganando 2.160 dólares por el proceso, ¿no? Ok, listo. A ver, y he terminado, ¿no? 2.164 de ganancia. Listo, jóvenes, entonces, así es el proceso, ¿no? Y así es el trabajo que ustedes tienen que presentar, un trabajo grupal que les voy a dejar para que se lo presenten como máximo el 3 de octubre, ¿ya? De este lunes al próximo lunes, ¿ya? Tienen, para lo cual ustedes tienen que conformar grupos y grupos de 5 personas como máximo, ¿ya? Hagan grupos y el listado de los grupos me lo envían al grupo de WhatsApp, ¿no? Y en base a eso voy a enviarles sus trabajos de grupales, ¿ya? Para cada grupo. No son iguales. O sea, no, WhatsApp le enviamos nuestros grupos de 5. Sí, por favor, ¿ya? Me envían ahí y yo les los voy a clasificar qué grupos son y les voy a enviar un PPT en las cuales están los trabajos grupales de cada grupo. Que son, ya, en sí, es un trabajo igual al que hemos hecho, igual. Pero para hacerlo más divertido, es un poquito más, más trabajoso, ¿no? Para que se divierta, pues. O sea, los casos nuevos divierten, ¿no? Aprende uno. Los casos difíciles son excelentes porque uno comienza a aprender, ¿no? O sea, en los casos fáciles uno no aprende nada, los casos fáciles. Entonces, el trabajo que ustedes tienen es este que está acá, ¿no? Este, pero es diferente para cada grupo, ¿ya? Es un trabajo grupal de procesos químicos, ¿no? Bueno, este es el trabajo que dejé. Ahí tienen el trabajo, por ejemplo, este trabajo es acá una problemática de acá de las minas del sur del Perú. En el sur del Perú tenemos minas y tenemos cobre. No, no se olviden que Perú es el segundo productor mundial de cobre, ¿no? Si no fuera por Chile, seríamos el primero. Y entonces, Perú, pues como una potencia mundial en cobre, tiene dos tipos de cobre, ¿no? En el sur tenemos el cobre sulfatado, el cobre con azufre, ¿no? Y en la Sierra Centro, ¿no? Tenemos pues el cobre de mejor calidad, ¿no? Que es el cobre en forma de óxido, ¿no? Ese es el mejor cobre que tenemos, ¿no? El óxidos, ¿no? El de sulfatos es más difícil de extraer, ¿no? Porque generalmente se hacía mediante un proceso de lo que es tostado, ¿no? Se tostaba el mineral de cobre. En este caso, por ejemplo, tenemos calcocita, ¿no? La calcocita que está acá. Esta es la calcocita, jóvenes. Son rocas verdes, ¿no? Esta calcocita generalmente se hace una tostación y una vez que se tuesta se convierte en óxidos y se trabaja como si fuera un cobre de buena calidad. Pero el problema está porque este tostado desprende óxidos de azufre, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Una vez que toca la humedad se hidroliza y se convierte en ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico se precipita a tierra en forma de lluvia y nos malogra las tierras, las aguas y los cultivos, ¿no? Y las plantas.
Total que ya no se hace así. Se está haciendo mediante el proceso que ustedes ven, mediante un ataque ácido con el sulfato férrico, ¿no? Y se logra lixiviar, ¿no? Se logra lixiviar y luego se precipita con hierro, ¿no? Con fierro, con chatarra, ¿no? Y se obtiene al final, pues, si partimos de la calcocita, que es esto, calcocita, que es un mineral, y llegamos, pues, a lo que es el cobre, ¿no? Este es el cobre bendito, ¿no? Ese es el premio, ¿no? El producto. Entonces, para llegar a este proceso se requiere tres reacciones químicas, R1, R2 y R3, los que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, el profesor ha querido que ustedes se diviertan, ¿no? Entonces, les ha dado tres ecuaciones y no están balanceadas, ¿no? No ha tenido tiempo de balancearlos y los entrega así para que ustedes lo hagan, pues, ¿no? Para que se diviertan. Entonces, hay tres reacciones químicas que están acá. Ustedes tienen que balancearlos primero, ¿no? Y luego, pues, una vez que los balancee, utilizando el método de ecuaciones lineales que hemos desarrollado en medio de la clase y también con un ejemplo que hoy día hemos tratado, luego ustedes van a hacer el análisis de generación y consumo, ¿no? Del proceso, ¿no? Obtención del cobre metálico, ¿no? Van a hallar la ecuación neta en el punto 3, van a optimizarlo. Y van a calcular la eficiencia del proceso, ¿no? Una vez que tengan la eficiencia del proceso, van a la parte 4 y calculan la economía del proceso, ¿no? Economía del proceso para una producción estimada de 10 toneladas por día de cobre metálico. Y los precios son los que están acá, ¿no? Y ahí, pues, sacan ustedes una conclusión de su trabajo, qué conclusiones han sacado, qué experiencias han aprendido. Y lo presentan, pues, el día máximo hasta el día 3 de octubre, ¿no? Porque la semana que viene ya es el examen, ¿no? El 10 de octubre es el examen, ¿ya? Del curso. Entonces, el día 3 ya deberían ya haberlo presentado. Entonces, en eso consiste el trabajo, jóvenes, ¿no? El trabajo en sí es el mismo, pero se ha cambiado. Por ejemplo, para el grupo 1 es la que están ustedes viendo. Para el grupo 2 está, digamos, el cálculo es para 100 toneladas y el precio también del cobre varía, ¿no? Los precios varían. Y así, se van cambiando los parámetros para que ustedes lo hagan el trabajo en forma diferente, ¿no? Y bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Con gusto estamos acá para resolverlo, ¿no? Profesor, va a enviar el PPT, ¿cierto? Al grupo. Sí, Este voy a no le enviar pide. el PPT todo. Voy a enviar dos PPTs. Un PPT de la clase que estamos desarrollando hoy día. Y un PPT de los trabajos de los grupos, ¿no? Claro que tienen que enviarme antes los integrantes de cada grupo para asignarles el número de grupos que ustedes van a tener, ¿ya? Me lo envían para yo tener la relación y darles, pues, el grupo, por ejemplo, de López va a ser uno, el grupo de Vargas va a ser el número dos y así, ¿no? Para que pueda ya asignarles el trabajo correspondiente. Lo envían esto a mi correo, ¿no? Ya tienen ustedes mi correo. Y el asunto pone en No, profesor, su correo no tenemos. primer trabajo Su correo grupal, no ¿no? tenemos. ¿No hay mi correo? Vamos a ver. Vamos a ponerlo allá. Profesor. No, tenemos su correo, puede enviar, profesor. Ya, claro, sí, vamos a enviar. A ver, para que lo anoten, mi correo es clicus, así. Bueno, con minúscula pueden escribirlo mejor para que no se confundan. Lo que no encuentro en la arroba. Mi teclado está sin arroba, jóvenes. Clicus arroba o blog.com, ¿ya? Ese es mi correo. Y cuando envíen esto, pues ponen ahí asunto, ¿no? El asunto, cuando les piden el correo, les pongan un asunto, por favor. Tengo un montón de alumnos y me envían trabajos también y no, no, en el asunto ustedes ponen ahí primer trabajo grupal de procesos químicos, ¿ya?
bien así, ¿ya? Así es. Es el correo. Y ese es el asunto, ¿ya? No se olvide. Si no ponen asunto, yo voy a pensar que es una amenaza y no lo voy a abrir el correo. Entonces se van a quedar sin nota de trabajo, sin nota de trabajo grupal. Hay alumnos que están todavía resentidos porque el semestre pasado han salido desaprobados. Y me envían mensajes raros. Ok, entonces jóvenes, así es el trabajo, ¿ya? Ya saben cómo hacerlo. Listo. Ok, vamos a profe, si puede sí. Copiar. ¿Puedo qué? Pero si puede copiar su correo en el chat del Meet. Ya, sí, lo voy a copiar. Sí, por favor. Así en el asunto ponen primer trabajo grupal procesos químicos, ¿ya? Sean amables. Ok, vamos a un ejemplito más para que tengan un poquito más de visión para hacer el trabajo. Continuamos acá entonces. Va a haber un trabajito acá. Ese trabajito, en el caso 2, por ejemplo, ¿no? Dice acá. Dice, se requiere producir 120 kilogramos, ¿no?, de fosfato de calcio, ¿no?, según la siguiente reacción química, ¿no? Tenemos ahí el hidróxido más ácido fosfórico, me da fosfato de calcio más agua, ¿no? Me pregunta, ¿cuántos kilogramos de hidróxido de calcio? ¿No? Me da el peso molecular, bien amable. El ácido fosfórico también me da. Se requiere, ¿no? Se realiza el análisis económico cuando el precio del fosfato vale 1.210 la tonelada, el hidróxido 120 la tonelada y el ácido 380 dólares la tonelada, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo de tipo estequiométrico, jóvenes, ustedes ya deben saber esto, ¿no? Y de cajón, de que hay que balancear primero la ecuación, ¿no? Entonces, ahí vemos que no está balanceado, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que no está balanceado? Mira, acá tengo un calcio, acá tengo tres calcios, ¿no? Entonces está descalcificado, ¿no? Está desbalanceado, ¿no? No tiene balance. Y hay que hallar el balance, ¿no? Entonces saben ustedes que tenemos cuatro ecuaciones acá, cuatro moléculas, y tenemos cuatro coeficientes, ¿no? V1, V2, V3 y V4. Lo primero que hay que hacer es balancear, ¿no? Entonces, V1 lo pongo igual a 1, entonces se elimina, esto solamente trabajo con V2, V3, V3 y V4, ¿no? Vamos a ver. Entonces, acá está V2, ¿no? Entonces, en V2, por ejemplo, tengo, bueno, los que intervienen acá, los elementos, átomos que intervienen es hidrógeno, fósforo, oxígeno y calcio, nada más. No hay más. Son los cuatro que intervienen, ¿no? Tengo hidrógeno, tengo fósforo y tengo oxígeno y tengo calcio. Para V2, que en la columna V2 que está acá, ¿no? Tengo tres hidrógenos, un fósforo, ¿no? Cuatro oxígenos y cero calcio, ¿no? ¿Está bien? Para V3 también hago los mismos cálculos o la misma observación. Digo, pues acá tengo cero hidrógenos, tengo dos fósforos, tengo ocho oxígenos, 4 por 2, 8, y tengo tres calcios, ¿no? Para V4 tengo, pues acá es el agua, tengo dos hidrógenos, fósforos tengo cero, oxígenos tengo uno y calcio tengo cero, ¿no? El vector B, está la columna B, es correspondiente al V1, ¿no? Entonces acá tengo dos hidrógenos, tengo cero fósforo, ¿no? Tengo dos oxígenos y tengo un calcio, ¿no? Ahí está, listo. Acá está mi ecuación, ¿no? Y acá puedes extraer mi ecuación, ¿no? ¿Cómo sería mi ecuación acá? Vamos a ponerlo yo para ver. Yo puse así, 3V2, ¿no? Más 3V3.
No, acá tengo Más 0, cero V3. cero, claro. No lo voy a poner ya, voy a poner sale de frente 2, V4. No, lo que está a 0 no lo pongo porque me complica, no tengo espacio acá, ¿no? Sería igual a 2, ¿no? Es la primera ecuación. La segunda ecuación de fósforo tengo V2, ¿no? Más 2 V3, ahí sí. Más 0 y tengo igual a 0, Igual ¿no? a cero. Igual a 0, muy bien. La siguiente tengo 4V2, 8V4, V3, más V4, igual a 2, ¿no? Y la siguiente sería 3V3, ¿no? Y igual a Igual a uno. 1, ¿no? Igual a 1. Esa es la única, ¿no? Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales. Agarré, le tomé una foto y la máquina lo resolvió. Mira, qué facilito, dice, nada más, al toque lo calculó y me dio, pues acá, V1, bueno, acá ya está, salió en un tercio, lo multipliqué por 3, me salió 3, 2, 1 y 6. ¿Ya? Esa es la ecuación balanceada, ¿no? Ok, tengo la ecuación balanceada. ¿Y qué nos correspondería, ¿no? Y alguien me dijo, profesor, hágale un análisis de generación y consumo. Y yo le digo, pero ¿por qué, no? El análisis de generación y consumo se hace solamente cuando existen dos o más reacciones químicas. En este caso solamente tengo uno, ¿no? Acá no corresponde hacer un análisis de generación y consumo. Ya está, ya la ecuación, esa es la ecuación neta, no se puede reducir más, ¿ya? Entonces, cuando tengo dos o tres reacciones químicas, hago su análisis de generación y consumo. Si no tengo más de dos, solamente tengo uno, ya está hecho, ya, pues no, solamente con el balance es suficiente. ¿Ok? Entonces ya tengo mi ecuación neta balanceada, ¿no? Está balanceado ya. Ok. Entonces, esta es mi ecuación neta balanceada, ¿no? Entonces, lo que primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Me dice, ah, me están pidiendo pues los kilogramos de hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, voy a calcular, voy a hallar la Fe, ¿no? Siempre la Fe por primero, ¿no? Calculo la Fe. Sin Fe no hago nada, jóvenes, ¿no? Entonces, pero primero voy a ver los coeficientes acá, ¿ya? Voy a ver. Primero voy a llenar mi cuadrito y luego hallo la Fe. Coeficiente del hidróxido, ¿cuánto es? ¿Cuál sería el coeficiente del hidróxido? Hidróxido. Acá, ¿no? Menos 3, ¿no? 3, O menos 3 3, porque menos 3. es materia prima. Es materia prima, muy bien. Ácido fosfórico, coeficiente Menos menos 2. menos 2, ¿no? Sigue siendo materia prima, ¿no? Ahora, producto. Fosfato, 1. 1, Agua, positivo. positivo. Agua, 6, ¿no? Listo. Peso molecular del dióxido de calcio, ¿no? Me voy a Google y me sale 74, ¿no? Del ácido fosfórico me sale 98, ¿no? Me dice, es un ácido, y me culturiza de paso, me dice, ¿sabes qué? Este ácido se utiliza bastante en alimentos, ¿no? Y también es un decapante muy poderoso para eliminar óxido de las superficies metálicas, ¿no? Si se va a hacer electroquímica, se utiliza ácido fosfórico para decapar. Fosfato de calcio, ¿no? Peso molecular 310, ¿no? Fosfato es un excelente, digamos, abono, ¿no? 18. Agua 18, el agua sí hay muchas. Ok. La masa relativa, ¿no? Multiplico 3 por 74. Sería 3 por 74 me sale 222. Mi masa relativa, 222. 98 por 2, 196. Acá sale 310 310. de frente, ¿no? Sin calculadora. 6 por 18. 80 y no, No, no. 80 y 108. no. 108. Hay que. Ya, listo. Tenemos acá la masa relativa. ¿Listo? ¿Qué puedo calcular con la masa relativa? A ver, digamos. A ver, ¿qué cálculo puedo hacer acá, jóvenes? La fe, la fe. La Fe, ¿no? Pero también puedo calcular eficiencia.
No, no me ha pedido el profesor, pero yo para le dijo, mira, soy capaz, profesor, le voy a calcular la eficiencia. ¿No? ¿La eficiencia qué cosa es? Es la masa relativa del producto o de lo que estoy buscando sobre la sumatoria de las masas relativas de los reactivos, ¿no? Entonces, mi eficiencia va a ser ¿a qué? Masa relativa del producto, ¿cuánto es? 310, ¿no? 310. Más la suma de las masas relativas de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? Es hidróxido y ácido. Hidróxido, 222. Más Más, ¿cuánto sería? 196. 196. 196. A ver, ¿cuánto me sale la eficiencia acá? ¿No? A ver, ¿cuánto sale? A ver, vamos a ver. 310 entre la suma de 222 más 196, cierro paréntesis, me sale igual a 0.74. ¿No? Y la eficiencia en porcentaje me sale 74%, ¿no? Por 100, ¿no, profesor? Ajá, por 100, ¿no? Excelente, ¿no? Me sale eficiencia en porcentaje. Me sale 74%, buena eficiencia, ¿no? Excelente, ¿no? Voy a creo que ingresar a este negocio. Está bien, ¿no? 74%, muy bien. Ok, ya tengo la eficiencia y ahora tengo que calcular la fe, ¿no? La fe. Ahora, la fe es otra cosa, ¿no? La fe es lo más, lo que requiero acá, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito la fe, porque esto tengo que multiplicarlo por la fe, ¿no? Sin fe no tengo nada. Esta columna sale por la fe. Entonces, ¿cuál es la fe? La fe dice que es la producción estimada. En este caso, ¿cuánto voy a producir? Me está pidiendo 120 kilogramos, ¿no? 120 kilogramos. Sobre la masa relativa. La masa relativa del fosfato, ¿cuánto es? 310, ¿no? Entonces, acá tengo, esta es la producción que yo estoy calculando. Y esta es la masa relativa del producto, ¿no? Entonces, 120, 310, ¿cuánto me sale? 0.387, ¿no? Esa es mi fe, ¿no? Esa es mi fe. Digamos, la fe será la misma para todos. No, no, porque hay otras personas que tienen una fe diferente, ¿no? Tienen más fe que uno, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la fe? ¿No? La fe depende de la cantidad que voy a producir, ¿no? Si voy a producir solamente 120 kilogramos, me sale así. Pero digamos que alguien me dice, mira, no quiero 120 kilogramos, quiero que produzcas 5 toneladas, ¿no? Entonces la fe cambia, Sale ¿no? más. Sale más, sale menos, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la fe? De la cantidad de De la producto que voy producción, a, ¿no? claro, de la producción, claro, de la producción planeada, ¿no? Entonces la fe depende de eso, ¿no? ¿Cuánta fe? Depende de cuánto quieres producir, ¿no? Mientras más produzcas, de repente la fe aumenta, ¿no? Ok, entonces, tengo 0.387, ¿no? Y lo multiplico, pues, ¿no? Tengo la masa relativa del hidróxido de sodio, 222, y lo multiplico por la fe. 222 por la fe, que es 0.387. Y me sale 85.9. En este caso son kilogramos, ¿no? 85.991 kilogramos, ¿no? De hidróxido de calcio. ¿Cuánto de ácido voy a requerir? También acá. Esto me sale, bueno, es que va a poner menos, porque es un reactivo. 196 por la fe, 0.387. Me sale 75.8. En 5.86, no. No, 85. 85. Y fosfato, me debería hacer acá 120, ¿no? Aproximadamente sale 310 por la fe, que es 0.387. Me debería salir aproximadamente 120, ¿no? Pero me sale a mí 111, 119.97. Vamos a poner que es acá 120, ¿no? Para no. Porque realmente me sale acá, les voy a poner acá arribita, me sale 119.97, ¿no? Casi 120, ¿no?
Yo lo redondeo a 120 ya, porque en realidad el objetivo era, es producir 120, ¿no? Agua, ¿cuánto agua voy a producir? 108 por la Fe 0.387, me sale 41 toneladas, 41 kilogramos de agua. 41.70 y 80, ¿no? 41.80. Entonces, ¿qué significa esto? No, voy a borrar esto de acá, jóvenes, para que no me confundan. ¿Qué significa esto? Dice que para que yo produzca 120 kilogramos de fosfato, de calcio, voy a usar, ¿no? Voy a consumir 85.91 kilogramos de hidróxido de calcio y 75 kilogramos de ácido fosfórico, ¿no? ¿No? Y voy a producir 120 toneladas de 120 kilogramos de fosfato y 41.8 toneladas de kilogramos de agua, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, no es difícil. Y entonces tenemos pues acá que el vamos a digamos a hacer el balance económico, ¿no? Entonces decimos pues que el hidróxido dice que vale $120 la tonelada, ¿no? Esos son los, no, las toneladas, ¿sí? $120 la tonelada. No, el ácido fosfórico me dice que vale 380. El fosfato me dice, me quieren comprar a 1210. Y el agua, pues nadie la quiere comprar, ¿no? Cero. Entonces, estos son, jóvenes, esto es precio por tonelada, pero acá hay un problema, ¿no? A mí me están pidiendo precio por kilogramo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una tonelada es 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, como mi precio es por tonelada, para obtener el precio por kilogramo, ¿qué debería hacer? Dividirlo entre 1000, ¿no? Entonces, Mil. hacemos esto, ¿no? 120 entre 1000, ponemos 0.12, ¿no? Corremos el punto decimal tres lugares, ¿no? Y me sale acá también corriendo 0.3, 80, y acá 1210, corriendo 3 me sale 1. 21, ¿no? Dólares por kilogramo, ¿no? Listo. Ya tengo ya pues los precios por kilogramo. Simplemente dividiendo entre 1000, ¿no? Rápidamente. Esa es una cuestión básica entre nosotros. Ya no hay que hacer nada. Ok. ¿Cuál es el costo o ganancia? Multiplicamos. Bueno, multiplicamos esto. Otro colorcito acá. Kilogramos consumidos generados por nos va a dar el costo de costo o ganancia, ¿no? Depende, ¿no? Si es un reactivo, es un costo. Si es un producto, es una ganancia, ¿no? Entonces, multiplico, ¿no? 85 punto, vamos a ver ese punto ahí, 85.91 por 0.12, y me sale pues que es, sale acá 10, ¿no? A ver. Por 0.12 me sale 10.3. 3 a 31. Acá me sale 75.85 75.85 por 0.38. Me sale 28. Y el fosfato me sale pues 120 por 1.21, 145.2. Me sale 0. Acá tengo que poner el negativo porque son reactivos, ¿no? Y el total, vamos a ver el total, me sale pues 145.2 menos 28.82. Menos también 10.31, ¿no? Es la sumatoria, me sale 106, ¿no? 106.07 dólares, ¿no? De ganancia. Esta es la ganancia. Positivo, ¿no? O sea, la ganancia es 106.07 dólares
por, digamos, la producción de 120 kilogramos de fosfato. Ok, listo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tenemos preguntas? Todo bien, ¿no? No hay problema ahí. Está Está fácil, claro, ¿no? profe, está Está claro, claro, está ¿no? claro. Está claro. Bien. Entonces, premiando su atención, joven, vamos a tener un pequeño descanso de 15 minutos, ¿no? Y reiniciamos 8 y 20, ¿ya? Para que tomen su cafecito, se caliente un poco. Gracias, profesor. 8 y 20 iniciamos, jóvenes, no se olviden.
Bien, jóvenes, vamos a reiniciar nuestra clase. Vamos a hacer una introducción a los temas que vamos a desarrollar en la próxima clase. Y vamos a hablar sobre procesos químicos y su representación gráfica, ¿no? Bien saben ustedes, pues, que los procesos químicos se representan mediante un diagrama, ¿no? Y este diagrama debe cumplir ciertos requisitos. Sobre todo, darle pues el sentido a un proceso requiere pues darle la información requerida, ¿no? Y el sentido en la que fluye la materia prima, ¿no? En este caso pues las flechas son una herramienta necesaria para indicar pues que cuando tanto para el ingreso de materia prima como para la salida de materia prima del proceso. Entonces, generalmente cuando hacemos una representación gráfica de un proceso químico industrial, esta consta pues de varios bloques, ¿no? Cada bloque o cada diagrama o cada gráfico corresponde a un determinado proceso que tiene que ser, para efectos de cálculo, describir un proceso elemental o un proceso llamado proceso básico, ¿no? Entonces, en el ejemplo, en la pantalla, ustedes tienen un diagrama de un proceso llamado destilación, que es un proceso de separación. Y pues en este caso tenemos como datos el flujo y tenemos la composición, ¿no? Y el sentido de la flecha pues indica que ingresa al proceso, ¿no? Este ingreso al proceso hace consecuencia en que salen un proceso, o sea, sale una determinada cantidad de flujo por la parte inferior, y por la parte superior tenemos, aparte de este proceso de destilación, tenemos un separador, que es un condensador parcial, en las cuales pues también nos piden información con respecto al flujo de salida. Entonces, esto, flujo de salida, composición de las masas de entrada o de salida, es información muy importante, en que todo proceso, para efecto de cálculo, deben estar, ¿no? Toda información es bienvenida, ¿no? Porque a veces cuando nosotros requerimos solucionar algún proceso, requerimos la mayor cantidad de datos, ¿no? Y cualquier dato debe figurar en forma ordenada en un gráfico que representa un proceso. Entonces, vamos a decir en todo momento pues que todo proceso industrial, ¿no? Está conformado por los bloques, ¿no? Que representan procesos elementales o procesos básicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las materias primas, primero tiene que haber un acondicionamiento de materia prima, o sea, una adecuación a las medidas o a la forma en que se transforma la materia dentro de la industria, ¿no? Entonces, luego que una vez que sea adecuado, las operaciones de transformación pueden ser pues operaciones de separación, operación de mezclado, operaciones de división, ¿no? Y esto pues va a lo que es el proceso en sí mismo, que son operaciones físicas de separación, o también puede ser operaciones químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nuestro, pues, tenemos, por ejemplo, nosotros calcocita, ¿no? Que es un mineral que contiene cobre. La calcocita, por ejemplo, está como mineral, ¿no? Y el mineral en la mina, pues, son bloques, pues, de rocas que pueden estar en el tamaño que pesan media tonelada y otros que pesan menos, ¿no? Entonces, así como está, no se puede procesar, ¿no? Esta calcocita necesita pasar a un proceso de molienda, ¿no? O uniformación, ¿no? Molienda, en la cual se estandariza el tamaño, ¿no? La molienda pues se estandariza el tamaño. O sea, igual el tamaño, ¿no? Entonces podemos trabajar sobre tamaños estándares. Luego de la molienda viene pues otro proceso que se llama, en este caso, lixiviación, ¿no? Lixiviación ácida, por ejemplo, en este caso, con sulfato férrico, ¿no? Luego la lixiviación viene en lo que se llama la separación,
que en este caso es una precipitación. Y bueno, en esa separación pues ya se logra pues lo que es el metal, ¿no? O sea, acá tenemos ya el metal, obtención del metal, que en este caso es cobre puro, ¿no? Bueno, cobre generalmente. Entonces, esto pues es una secuencia de operaciones en las cuales está pues en correspondencia con lo que está manifestado acá, ¿no? Las materias primas, luego pasa a lo que es acondicionamiento, en este caso sería la molienda, ¿no? Luego viene la operación de transformación en la cual se lixivia, ¿no? Y luego la operación física, ¿no? Mediante lo que es, bueno, acá puede ser física o química. En este caso es una separación por medios químicos porque se introduce hierro que tiene un nivel electroquímico diferente o inferior al cobre, entonces logras la separación por un fenómeno que se llama electroquímica, ¿no? Entonces se hace la separación del metal. Bueno, este es un esquema de un proceso industrial simplificado, ¿no? Entonces, estos procesos, ¿no? Que son procesos elementales. ¿Por qué son procesos elementales? Porque solamente se hace un proceso o un cambio en ese aspecto. Entonces, vamos a ver por qué estos procesos elementales son llamados también operaciones básicas, ¿no? Entonces, vamos a decir que una operación básica es aquella en la cual se hace un solo tipo de operación sobre la materia prima. Puede hacerse separación, puede hacerse mezclado, puede hacerse, digamos, secado, puede hacerse humectación, ¿no? Y todo tipo de, digamos, operaciones en ese tipo. Entonces, eso vamos a llamar a nosotros operación unitaria, ¿ya? Entonces, ya no llamamos operación básica, sino operaciones unitarias, ¿no? Entonces, dice que es cada una de las operaciones o etapas individuales con una función específica diferenciada, ¿ya? ¿Qué coordinadas permiten llevar a cabo un proceso químico industrial? Entonces, ¿qué cosa es un proceso químico industrial para nosotros desde ahora? ¿Qué es un proceso químico industrial para nosotros? ¿Cuál es el concepto? Vamos a decir, pues, que es el Es conjunto. el conjunto de operaciones unitarias. Muy bien, ¿no? Conjunto de operaciones unitarias, ¿ya? Eso va a ser para nosotros nuestro concepto, ¿no? Entonces, una operación unitaria, que es una operación unitaria, es una operación básica en la cual se realiza un solo tipo de función, ya sea secado, separación, humectación, mezclado, ¿no? Solamente uno, no podemos hacer varios en uno solo, solamente es una operación unitaria, ¿no? Entonces, yo puedo tener acá, por ejemplo, un proceso químico acá, esto va a ser, digamos, mezcla, ¿no? De ahí pasa a una, digamos, una separación, ¿no? De ahí pasa a un secado, ¿no? Entonces, cada uno de estos es una operación unitaria, ¿ya? Una operación unitaria de mezclado, una operación unitaria de separación, una operación unitaria de secado, ¿no? Entonces, esa es el conjunto de todo estos procesos unitarios se llama proceso químico industrial. ¿Okay? Entonces ya ustedes tienen un concepto de lo que es un proceso químico industrial, ¿no? Es el conjunto de operaciones unitarias. ¿Okay? Entonces, como ejemplo, ¿qué tipo de operaciones unitarias conocemos? ¿No? Por ejemplo, hay más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, filtración, ¿no? Es cuando tratamos de separar un sistema que tiene dos fases, ¿no? Una fase sólida y una fase líquida. Lo filtro, pues, ¿no? Ustedes ya conocen lo que es la filtración. La destilación, ¿no? Es la separación cuando no hay dos fases, ¿no? Cuando solamente todo está en estado líquido, ¿no? Entonces se puede hacer una destilación aprovechando ¿qué? Aprovechando que los compuestos que están en la mezcla tienen diferentes puntos de ebullición, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una mezcla de alcohol con agua, ¿no? El alcohol hierve a 100, no, el alcohol hierve a 78 y el agua hierve a 100. Por lo tanto, yo puedo aprovechar esa diferencia en los productos, en las temperaturas de ebullición para hacer una separación, ¿no? Por condensación posterior. La centrifugación también se hace para hacer la separación cuando hay dos fases, ¿no? Una fase sólida y una fase líquida, ¿no? También se puede hacer centrifugación cuando hay diferencia de densidades en los líquidos, ¿no? También se hace eso.
La trituración se reduce sólidos duros a tamaños menos grandes y más manejables, ¿no? Por ejemplo, les hablo de los minerales, ¿no? La calcocita, rocas gigantescas que van a pasar a ser molidas, ¿no? ¿Por qué? Para que tenga una mayor exposición a los reactivos, ¿no? Es más efectivo cuando actúan los ácidos sobre materia que está molida, ¿no? No sobre un rocón, ¿no? Un rocón no podemos ingresarle ácido. Y además el tamaño de los equipos no es adecuado, ¿no? El tamaño de los equipos está normalizado a un tamaño definido, ¿no? El secado, ustedes ya saben que es un secado, ¿no? Secado es la separación de la humedad en un cuerpo sólido, ¿no? Hemos hecho ejemplo de secado, ¿no? Eso también es una operación unitaria, ¿no? La extracción mediante solventes, podemos hacerlos también, ¿no? Cuando hay dos fases, dos elementos líquidos, cuya propiedad diferenciadora es pues que uno es más soluble en un solvente determinado que otro, ¿no? La disolución también es una mezcla, ¿no? Es un mezclador, que es otra operación unitaria. Y la cristalización, que es una separación mediante precipitación sólida, ¿no? Que ya vamos a ver también algunos ejemplos de cristalización. Entonces, esos son algunos ejemplos de operaciones unitarias, ¿no? También tenemos ejemplos de operación básica, ¿no? O operación unitaria, la molienda, el tamizado, el mezclado y la sedimentación. La sedimentación también es un proceso de tipo, es una operación unitaria, también es un proceso de tipo de separación, ¿no? Ok, entonces, estos son los procesos que vamos a ver. Pero hay dos formas en las cuales actúan, pues, los procesos, ¿no? O las operaciones, ¿cómo trabajo yo? Dice, no, mira, ¿tú cómo trabajas tú? Yo trabajo con operación por lote, u otros trabajan en operaciones de tipo continuo. ¿Y cómo es eso? ¿No? Vamos a ver, hay operaciones de tipo discontinuo, que se llama batch o por lotes. Generalmente, pues aquí es la característica de algunas empresas que trabajan, que son pequeñas empresas, ¿no? Que trabajan, digamos, en forma, digamos, batch, ¿no? Por lote. Digamos, es una empresa pequeña que quiere hacer, digamos, 50 litros de lejía, ¿no? Entonces, lo que hace es se consigue un cilindro, ¿no? Un cilindro y bueno, hace los cálculos referidos, pues compra, digamos, hipoclorito de sodio o lejía al 10% y lo quiere bajar al 3.5%. ¿No? Hace los cálculos suficientes y lo mezcla en el cilindro, ¿no? Una vez que lo mezcla, eso es una operación llamada por lotes, ¿no? O batch, ¿no? Eso es pues que todos los ingredientes o todas las materias primas ingresan de una sola vez al reactor, ¿no? Se procede al proceso en sí mismo. Una vez que culmina, recién se distribuye o se envasa, ¿no? Esa es una operación de discontinua, ¿no? Generalmente esa es una operación de tipo empresas pequeñas, las empresas pequeñas trabajan así, o cuando son empresas de tipo farmacéutico, los farmacéuticos también trabajan por lote, ¿no? Porque permiten, tienen que tener mayor control sobre la reacción química, ¿no? Como ustedes entenderán. La otra forma de trabajar, ¿no? Es también por lo que es una operación de tipo continuo. No, la operación de continuo es una operación en las cuales la entrada y la salida son el proceso es inmediato, ¿no? No acumulan nada. Simplemente, por ejemplo, yo quiero hacer lejía, ¿no? Entonces, por una tubería y una válvula está entrando pues el hipoclorito al 10% y por otra tubería con otra válvula entra pues el agua, ¿no? Entonces, entran a un mezclador y este mezclador tiene una salida, ¿no? Una vez que se logra la mezcla, ya estamos saliendo, a la salida obtenemos ya la lejía al 3%. ¿No? Esa es una operación pues que no tiene acumulación, pero es una operación rápida, ¿no? Y esa es una operación de tipo continuo, ¿no? Entonces, hay dos formas de trabajar, ¿no? ¿Cómo trabaja usted? Yo trabajo en forma batch, ¿no? O también trabajo en forma continua, ¿no? Las ventajas de uno y otro son muy visibles y vamos a ver pues cuándo es la ventaja de uno y otro, ¿no? En procesos de flujo continuo, por ejemplo, las corrientes de entrada fluyen continuamente, ¿no? Hacia el interior de una unidad de proceso y las corrientes de salida fluyen continuamente hacia afuera de la unidad, ¿no? Entonces, esto pues es una operación que no para, ¿no? Si es continuo, continuo, supone pues que es un proceso mucho más rápido, ¿no? Es una ventaja pues de la operación continua es que es mucho más rápido la producción, ¿no? Mientras la operación discontinua por batch
Yo requiero pues parar prácticamente la velocidad, preparar y todo, ¿no? Y luego una vez que culmine el proceso recién voy a envasar, ¿no? En cambio acá en el proceso continuo es una operación, digamos, permanente, ¿no? Y el envasado pues está haciendo a la salida del reactor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las operaciones continuas? ¿No? Las operaciones continuas, por ejemplo, permiten pues una economía de escala. ¿Qué es una economía de escala? Es una economía pues en la que se produce mucho, bastante, ¿no? Permite pues hacer ese tipo de operaciones continuas, ¿no? La economía de escala es un factor bastante importante cuando se trata pues de la competitividad, ¿no? Generalmente las empresas que producen más son las que generalmente triunfan, ¿no? Porque pueden manejar precios. Es fácil la recuperación del calor, ¿no? De si es una reacción exotérmica, podemos recuperar el calor. Se puede automatizar, sí, porque yo puedo automatizar regular las válvulas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad del proceso está determinado por el flujo, ¿no? Mientras el flujo sea regulado tanto de hipoclorito de sodio como de agua, por ejemplo, en el caso de la preparación de lejía, voy a obtener ya, digamos, un mezclado automático, ¿no? Entonces, con un determinado nivel de válvulas voy a obtener, pues, a la salida ya una, digamos, una lejía del 3.5%, que es lo que he programado, ¿no? No hay tiempo muerto, o sea, es un flujo continuo, no, nunca para, nunca para, sí continúa. Y los productos son más iguales porque son, pues, resultado de una programación anterior en cuanto a la regulación de las válvulas y la concentración de los elementos, de la materia prima. Y tenemos mayor producción por unidad de volumen, ¿no? Digamos, la planta puede ser más pequeña, ¿no? No necesitamos unos cilindros de gran contenido porque generalmente va fluyendo todo el producto y va saliendo, ¿no? Las desventajas de las operaciones continuas, por ejemplo, se requiere pues que la composición de las materias primas sea igual, ¿no? O sea, no puedo hacer cálculos porque ahí ya prácticamente todo es automático, ¿no? Entonces, si varía un poquito la concentración de uno de los componentes de la materia prima, va a haber problemas, ¿no? El producto va a ser, digamos, de otra concentración que no, de repente no es de la calidad requerida, ¿no? Es difícil de adaptación de la producción al consumo. Claro, requiere trabajo, porque imagínense que producimos lejía al 3.5% y sale una reglamentación del Ministerio de Salud que diga, pues, que la lejía al 3.5% no sirve para matar al virus, ¿no? Entonces se requiere pues que todas las lejías se produzcan al 4.5%. Entonces tengo que reprogramar mi sistema para que puedan, digamos, hacer la concentración necesitada, ¿no? El arranque y la parada son complicados porque una vez que nosotros cerramos las válvulas se deja de producir, ¿no? Es complicado. Y el inicio, por ejemplo, también requiere pues que todo el producto tenga un equilibrio y a partir de ese punto recién se puede considerar producción neta, ¿no? El equipo de instrumentación y control es costoso, claro, sí, porque se automatiza, ¿no? Como esto, generalmente esos procesos de tipo continuo son automáticos, se requiere cierto, pero eso pues nos da pues una automatización que elimina prácticamente la presencia de personal, ¿no? Para la producción tipo batch o la operación de discontinuo batch, yo necesito, por ejemplo, en el cilindro que siempre esté un técnico que esté midiendo todos los volúmenes, ¿no? Para hacer el producto requerido. Pero en cambio, en la operación continua no necesito eso, ¿no? Simplemente ya las válvulas están programadas, simplemente abro la válvula y comienza a trabajar, ¿no? En forma automática, ¿no? Entonces son cosas diferentes. Bien, jóvenes, entonces, gracias a su atención hoy día, vamos a premiarlos con un test de asistencia, ¿ya? Para todos ustedes. Son 8 y 40 y 40, a las 9 debe estar ya 9 y 5 máximo respondido a la pregunta, ¿ya? 9 y 5, 9 y 10, 9 y 10. En 5 minutos resolvemos, a las 9 y 10 resolvemos, 9 y 10 y 9 y, de 9 y 10 a 9 y 15 realizamos el solucionario y terminamos. Ok, ahí está el link. Voy a pasarlo al chat para que ustedes puedan, digamos, tener acceso. Y bueno, ya saben, ¿no? Que tienen que solucionarlo. Ahí está. Ok, jóvenes, están ahí todavía, ¿no?
O ya Sí, se fueron. profe. Ya, ok. Ahí tienen el reto para hoy día, jóvenes. Ya, 9 y 5. 9 y, 9 y 5, ya. 9 y 5 mejor. Tienen 8 y 40, tienen un montón de tiempo. Profe, ¿es bien el video, no? ¿Cómo? ¿Sí? La tarea es ver el video, ¿no? La asistencia. ¿Ver el video? ¿Qué El le video sale? que usted mandó un link, que es un video de un paisaje. ¿Ah, sí? Ay, me he equivocado, qué Sí. raro. Ahí ya. Disculpa, disculpa. Ya. No, 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 acá es el otro. ¿Qué ha pasado, no? Qué raro. Ya, acá tengo el Bro. Qué raro, ¿eh? A ver, le voy a dar un tiempito más entonces. Una jugada mala pasada de los duendes. A ver, vamos a ver. Ya, ese es. A ver, pero no está este. Chat. Ya, ese. No sé por qué se ingresó eso, ya. Es un video, dice, ¿no? Ya, ahí está el link, jóvenes, ya. Ese creo que es. Sí, ese es. Ahora sí, ¿no? ¿Ya ingresaron?
Profesor, tenemos que balancearlo, ¿no? No, está balanceado ya. Ah, está balanceado. Está balanceado. Profesor, disculpe, Sí. ¿lo redondeamos? Sí, redondeen al centésimo. Ya, ok, profesor, gracias. La pregunta es sobre la cantidad de hidróxido requerido y la eficiencia, por favor. Son dos respuestas.
Y
Muchachos, 5 minutos más. ¿Qué se pone el agua? Aparte de YouTube, claro. Aparte, views de internet. Persona que se llama Gabo. Gabo, Gabito, Gabo. Jóvenes, 3 minutos.
Dos minutos. Un minuto. Tengo 14 respuestas. Profesor, un ratito más. El profe, un ratito, profe. Sí, profesor. Son 9, ya, 9. Dos minutos más, ya, dos minutos más. Tenemos que resolverlo todavía. 18. Aquí faltan dos o tres personas nada más. Nueve, falta uno, creo. Un minuto más. Veinte personas han respondido. Treinta segundos. Profe, ya le envié. Veinticinco. Veinte. Quince. Diez. Cinco. A ver, pare de sufrir, ya terminó la... Voy a cortar, ¿eh? 24, pero está muy bien. Está bien. Listo, jóvenes. Vamos a ver este. Aquí está compartiendo esta pantalla. Sí, ¿no? Bueno, acá simplemente hay que ya estaba la ecuación balanceada, ¿no? Entonces, poner coeficiente de hidróxido de calcio 3, coeficiente de ácido fosfórico 2. Coeficiente del fosfato 1, coeficiente del agua 6, ¿no? Multiplicando 3 por 74, acá es 222, la masa relativa. 2 por 98 me salía 196, ¿no? 196, que es la masa relativa del ácido. Acá tenemos 310, ¿no? Y esto 6 por 18 sale 108, ¿no? 108. Ok. Calcula la Fe. ¿La Fe qué cosa es? Es la producción, ¿no? Producción sobre la masa relativa del producto, ¿no? ¿Producción cuánto era? Es 850 toneladas, ¿no? Si no me equivoco. 186 toneladas. Ah, 186 toneladas. Ay, me estaba confundiendo. Sí, 186 toneladas. 86 toneladas. Sobre la masa relativa del producto. En este caso, la masa relativa del producto es 310. 310. ¿No? 310. Entonces, esto es 186 de 310, me salía 0,6. 0,6. Esa es la Fe, ¿no? Esa es la Fe. Algunos lo han dado como eficiencia, jóvenes, es diferente. La Fe es diferente. No confunda la Fe, jóvenes. ¿Ya?
esto multiplicado por fe me da esto, ¿no? Entonces, 222 por la fe. Me sale 133.2, ¿no? Nada más, no me pedía más el profesor, ¿no? ¿Es para qué? Entonces, la respuesta era, pues, se requieren 133.2 toneladas de hidróxido, ¿no? Eso era. Ahora, la eficiencia. La eficiencia es igual a la masa relativa del producto sobre la sumatoria de las masas relativas de los reactivos, ¿no? Y esto acá me daba, ¿cuánto era? Del producto es 310. Y la suma de los reactivos es, pues, el hidróxido más el ácido, ¿no? En este caso es 222 más 196, ¿no? Y eficiencia, ¿cuánto sería acá? 310 entre 200, ¿entre cuánto es 310? Entre la suma que da acá, 222 más 196. 22 más 196 me sale 418, ¿no? 418. Profesor, sale 0,74. Entonces sería 0,74 por 100. Por 100, ajá, 74%. 74%, ¿no? Listo. Ahí, jóvenes, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, no es muy difícil. Si saben la teoría, tienen que... He visto, pues, respuestas que son, están mal. A veces confunden la fe con la eficiencia. No, y no confunda la fe, joven, ¿ya? No confunda la fe. Entonces, nos quedamos acá, jóvenes. ¿Ok? Si alguna respuesta está buena, si alguna respuesta está mala, pero por favor estudien, pues, para la próxima, ¿ya? Ya tenemos, no se olviden, el examen ya es el 10 de octubre. Ya falta poco, 2 semanas. Y no se olviden, los grupos que me envían al grupo de WhatsApp, para poder yo asignarles los trabajos respectivos, ¿ya? Me envían los grupos. Conforme van llegando los grupos, les voy a poner numeración, ¿no? Grupo 1, 2, 3, 4. Ya, máximo al grupo 5, ¿ya? Máximo a personas 5. Ok, listo, jóvenes. Gracias su asistencia. Chao, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, chao, Juliana. Chao, André. Thank you.